El golf y su mundo, 15 años. El golf y su mundo, 15 años junto a ustedes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos como hacemos todas las semanas y hoy, como habíamos dicho la semana pasada, con un programa muy especial, que muy interesante también. Tenemos de invitado a Jorge Castiñeira, que, bueno, como todos saben, juega al golf también, es este sponsor nuestro, es gerente de la Perseverancia Seguros, o sea, que siempre apoyando al deporte está la Perseverancia, pero él también tiene una pasión por el buceo, que realmente es un lindo deporte, muy lindo deporte para el que le gusta hacerlo, y bueno, y ha hecho muchos cursos de los cuales nos va a contar. Por supuesto, nos recibió en su casa, allí junto a Lilian, su mujer, que nos atendieron espectacular, a Leandro y a mí, y bueno, hicimos una nota muy interesante que no pueden dejar de ver. Siéntense, todo el programa, vamos a dividirla en tres partes la nota, va a haber videos, fotos, de todo, en el Mar Rojo, en Egipto, safaris por Sudáfrica, bueno, de todo, y los en cada lugar que él va buceando, y nos va a explicar cómo empezó y hasta el punto que llegó, que tiene un buceo avanzado, con anécdotas, cosas que le han pasado, rescates, bueno, realmente espectacular. Así que vamos a comenzar, y antes de perder más tiempo, y lo hacemos allí desde la casa de Jorge Castiñeira. Bueno, y aquí Jorge, gracias porque nos estás recibiendo en tu casa, muy amable, muy bien atendidos, aquí por Lilian, que nos trajo, bueno, café, almendras con chocolate, realmente espectacular, y bueno, y me regaló, que me encantó, los primeros jazmines de su jardín, que un aroma que son... Ay, no, son espectaculares, así que le agradezco, que no quiere salir en cámara, pero bueno, está allí Lilian, y le agradezco porque realmente los primeros jardines, una atención espectacular. Y bueno, Jorge, y gracias porque vamos a tener una charla muy linda, yo creo muy interesante para la gente, y recibirnos acá en tu casa, y vamos a hablar un poco de una pasión que tenés vos, aparte de que el golf, que es el buceo. Entonces, contanos un poco, a ver, ¿cómo empezó esta pasión por el buceo? Bueno, si hacemos el golf vino después, ¿no? Sí, en realidad, siempre, yo desde hace muchos años me dediqué a la actividad náutica. Allá por el año 2000 compré un velero y siempre estuve pegado a la náutica, ¿no? Velero que lo tuve hasta 11 años, que lo tenía en Necochea, en el puerto allá en Quequén, velero de 8 metros. Y toda esa relación con el agua en algún momento me llevó también a incursionar y ver la inquietud de ver de qué era esto de bucear, ¿no? A ver si yo podía bucear. Así que en un viaje que habíamos hecho al exterior, hice mi primer intento, que realmente fue un fracaso. Sí, me hice el cursito ahí que dan de un par de horas en el lugar, y era un bautismo de buceo. Y la cuestión que cuando en la pileta estaba todo bien, pero cuando fui al mar me puse nervioso y no pude bajar. Esa fue la realidad. Así que me dijo, me sacaron, dice, no, vos te quedás acá haciendo snorkel y punto, no podés bajar. Así que fue frustrante. La primera vez que quise hacer un bautismo no lo pude hacer. Me quedó la inquietud y después,
los pocos años volví de vuelta a otro lugar, que era en Cuba, me parece, si mal no recuerdo, donde ahí realmente hice el bautismo y me fue bárbaro. No me puse nervioso, hicimos un bautismo a muy poca profundidad, eran 8 o 9 metros, no me acuerdo bien, una cosa así. Estaba tranquilo en la pileta, así que después de que vine de Cuba, que eso fue en enero, en febrero de ese año, que era el 2009, en Necochea fui a una escuela de buceo de gente que conocí, y ahí comenzó mi periplo en febrero del 2009, con la actividad de buceo que se quedó interrumpida hasta el día de hoy con 121 buceos contabilizado en mi bitácora, ¿no? 121 buceos. 121 buceos. Qué bárbaro. Ahí estaban filmando en el material. Bueno, el último buceo fue en el Mar Rojo, ¿no? Que después vamos a hablar. Y bueno, y ahí, a partir de ese momento, después también al. Claro, porque tomaste, vemos que tenés muchos libros Cierto. de todos los cursos que has hecho de buceo. Exactamente. Esto es una actividad que uno comienza haciendo el primer curso que se llama Open Water Diver, o sea, buzo de aguas abiertas. Es la primera certificación que le dan a cualquiera que va a hacer un curso. Eso permite al buzo, una vez que certificó, con alguna de las certificadoras internacionales, que en realidad hay tres, yo certifiqué por Scuba School International, después la otra que es PADI y la otra que es Yantibi. Son tres que hay. Yo hice por SSI, Scuba School International, que ahora cambió el nombre. Eso es lo que le da al buzo por primera vez poder hacer inmersiones hasta 18 metros de profundidad. Obviamente el buceo no termina en los 18 metros. Entonces, bueno, a partir de ahí uno va anexando otros cursos como para poder o sea, tener cantidad de buceos y anexar cursos para poder seguir avanzando en cuanto a otras especialidades. Y llegar, por ejemplo, a lo que yo llegué, todavía me falta mucho más si quisiera, a hacer buzo avanzado. Después de buzo avanzado está el buzo profesional y bueno, ya viene toda una carrera de tipo más profesional que a mí no me interesa. Yo soy buzo de, hago buceo deportivo, Claro, no hago deportivo amateur, claro. exactamente. Para hacer el ¿Y buzo, ahí hasta cuánto podés llegar de yo profundidad? estoy autorizado ahora hasta los 30 y pico de metros, 40 metros, que es el, digamos, incluso 40 metros ya es un límite de seguridad por cualquier problema que pueda haber a nivel sanguíneo, ¿no? Si 40 metros sería el límite máximo de ¿Y profundidad. vos hasta cuánto has llegado No, yo he máximo? buceado 32, 33, pero son buceos de muy cortos. Uno baja esa profundidad muy poco tiempo. Después, si querés, profundizamos un poquito más. Te voy a seguir un poco con el relato de en cuanto a al estudio del buceo y a la perfección y a los cursos que uno fue haciendo. A medida que uno fue buceando en los distintos viajes, fue aumentando su cantidad de buceos en su bitácora. Entonces, eso unido al primer curso que yo hice, que era estrés y rescate, y el de primeros auxilios, con ese curso de estrés y rescate y primeros auxilios, más algunos cursos de especialización, como los que veían hoy acá en los libros que están, que son el de bueno, yo hice el de navegación, aguas profundas, buceo nocturno y de poca visibilidad. Buceo en driving, que es el de naufragios. Ah, Son naufragio. todas especialidades. Con Claro, todos esos cada una cursos, tiene claro, su especialidad. más tanta cantidad de buceos que exigía la escuela, que yo lo fui haciendo a medida que iba haciendo mis viajes, pude sacar la matrícula de buzo avanzado. Hoy ya estoy en condiciones de poder sacar otra matrícula más, pero no sé si me interesa hacerla, estudiar un poquito más, pero capaz que llego hasta ahí. Hoy estoy contento, lo disfruto, estoy buceando dentro de ciertos márgenes de seguridad. Son todos buceos sin descompresión en el agua, porque después, bueno, a medida que se va complicando el tema y que ya hay que hacer paradas de descompresión más prolongadas y demás. Esa es un poco la historia para cualquiera que quiera meterse en esto. Lo primero es Open Water Driver y después a medida que va avanzando, que la misma necesidad, si le gusta la Sí, actividad, se quiere seguir metiendo y seguir buceando más. Porque vos vas a una excursión de buceo y te dice, a ver los open, ¿cuáles son? Y yo, claro. si, bueno, ustedes no pueden bajar a más, van a hacer un buceo acá. Y Claro. se pierde, por ejemplo, ir a un naufragio. Claro. No pueden bajar. Aparte tenés que hacer algo así físicamente también, algún control, algo hay que hacer, ¿no? ¿O no? Bueno, eso depende No. de si es conveniente que uno se haga un control por una cuestión de seguridad de uno. Claro.
de que esté bien de aire, que no haya problemas en los bronquios, que esté bien con toda la parte respiratoria, por eso. ¿no? Toda la parte de laringe, faringe, los oídos que estén libres de obstrucciones. Entonces es muy importante. Esos controles hay que hacérselos. Así que no son obligatorios, pero queda por cuestión de uno, por una cuestión de Totalmente, seguridad, sí, totalmente. ¿viste? Porque abajo del agua cualquier cosa Sí. es complicada de solucionarla. Y como siempre se bucea con otro compañero, nunca hay que bucear solo, es una regla de oro, el curso de estrés y rescate hace que a mí me permita visualizar en mi compañero síntomas de que él puede estar sufriendo una cuestión de estrés. Y en esa situación yo estar advirtiéndolo, o él estar advirtiéndome a Lo mí, tuyo, claro. para ayudarme o ver solucionarlo, decirle, bueno, ¿qué te pasa? Calmate, esperá. O sea que vos estás capacitado para hacer un rescate ¿Un tranquilamente. rescate de un buzo? Sí. De un bus. Sí. Yo por eso el curso de estrés y rescate, que es después del Open Water Dive, es el primer curso que hay que hacer, es porque vos das confiabilidad a tu compañero. Y vos confías que tu compañero también está capacitado para rescatarte a vos si te pasa algo, ¿no? Y Pero lógico. cualquier cosa, es decir, cualquier pavada que pueda ocurrir debajo del agua, un desprendimiento de una parte del chaleco, la pérdida de una aleta, la salida de una máscara, crea una situación de estrés. Entonces, si vos tenés un compañero que está capacitado para eso, Ah, pues te si no se vas. pone nervioso también el otro, Claro, es un desastre. un desastre, claro. Entonces, va a estar capacitado para poder darte una mano y poder solucionar el tema. Yo he tenido situaciones con gente que ha estado en estrés. Y bueno, y la he tratado de sobrellevar y de calmarlo y sacarlo. Me ha pasado. Ahora, qué bien se debe sentir uno cuando vos lo podés sacar a esa persona, lográs tranquilizarla y sacarla cuando ya estás arriba del barco, de lo que sea, el alivio, ¿no? Que debe sentir la satisfacción. Sí, totalmente. Bueno, en este caso, esto pasó en Brasil, en un buceo, que casualmente, porque yo cuando hice el curso, cuento un poquito esto, a la pasada, la escuela que yo hice el curso en Necochea, el director de la escuela se fue a vivir a Brasil. Dejó su actividad de buzo en Necochea porque estaba cansado de morirse de frío en las aguas Sí, de Puerto Quequén, reparando barcos. Y encaró con su familia, alquiló una posada en Búzios y hace 4 años que ya está instalado allá. Y cambió el lugar, me sí. parece entonces. Bueno, la cuestión es que lo fuimos a visitar un año y fuimos a bucear. Él estaba operando con una operadora, fuimos a bucear. Bueno, ahí me toca bajar con un brasilero. Y de golpe había una termoclina, que es un cambio de temperatura dentro del agua. Empezás bajando con agua cálida y de golpe se pone fría. Pero de golpe. Y cambia también la visibilidad del agua. Entonces en un momento no se veía nada. Y seguimos bajando, después se abrió de vuelta la visibilidad. Yo no tenía al buzo al lado mío. Estábamos los dos. Salimos haciendo un rumbo. Y cuando pegamos la vuelta, veo que me agarra del brazo fuerte y me dice que tenía poco aire. Entonces yo le miro el manómetro y en realidad estaba bien. Estaba nervioso por Tenía, el estaba estrés. nervioso. Digo, bueno, cálmate, que vamos a ir despacio, salimos. Digo, cualquier cosa, yo le indicaba que tenía mucho más que él, que no había ningún problema en regresar. Teníamos tanque de sobra. O sea que bueno, se tranquilizó, ahí abajo el agua y bueno, salimos hasta que llegamos a la superficie, ¿no? Hasta que Claro, llegamos arriba del los barco. mismos nervios lo dejaban sin aire, claro. Claro, yo veía que estaba absorbiendo mucho, ¿viste? Que estaba vaciándose el tanque. Digo, quedá tranquilo, acá está el regulador mío de apoyo y cualquier cosa tomás de ahí, porque yo tenía bastante. Pero todo por señas, esto bajo el Sí, agua no se todo por puede hablar. señas. Y claro, todo por señas, tenés que saber la seña, vos. Tranquilizate, pará. Claro. Así que bueno, esa fue una experiencia. Y la otra también nos pasó en una oportunidad, también esto fue en Angra do Rei. Fue un buceo que lo hice con mi hija, que eran sus primeros buceos que hacía en aguas abiertas. Allá había certificado y todo. Y bajé yo con dos chicas, ella y otra chica más. La cuestión que en un momento nos desorientamos, ¿no? Y cada vez nos íbamos más profundo, y bueno, entonces nos agarramos los tres, porque es siempre importante tener el Claro, contacto, que poner agarrado. agarrarse, tener el contacto, y bueno, Claro. y nada, salimos a la superficie y si nos habíamos alejado bastante,
Así que regresamos hacia la embarcación, nadando de espalda, ¿no? Como corresponde, pero sin ningún tipo de problema. Qué maravilla, qué lindo. Sí, he visto situaciones, ahora por ejemplo en este último viaje, de gente que hacía su primera excursión de buceo y que realmente la pasó mal. Y realmente terminó. Es que debe ser complicado la primera vez. Sí, este caso que pasó ahora, que sucedió acá en el Mar Rojo, la persona hacía sus primeros buceos en aguas abiertas y realmente fue un fracaso para él, incluso estaba tan nervioso que cuando se tira al agua se tira sin ponerse la máscara. Oh. La tenía la máscara arriba. Oh, Dios. Y bueno, fue una situación fea para él y al final no buceó casi nunca. Ah, estaba totalmente, se tiró sin la máscara. Después que se calmó, que ya fue al segundo día, bajó ya con él, lo chequeó bien el director de la escuela y bajó con él. Bueno, pudieron bucear algo, pero este hombre estaba muy, muy exaltado, me parece. Claro, Un no, hombre qué ya de sé. edad, jubilado, ¿viste? Un peligro. Sí, y bueno, yo lo vi de afuera el tema, pero bueno, fue una situación. He visto buzos que se han tirado al agua sin el regulador en la boca. ¿Por qué? Porque por ahí te olvidás, por ahí, no sé, ¿viste? No estás concentrado en Claro, hacer todo tu chequeo. claro. Y pasa eso. En un viaje también que hicimos que fue este año también a Cozumel, bueno, yo también hacía un año que no buceaba y había hecho un refresco en Necochea, en una pileta que hay para bucear, ¿viste? Un chequeo, como para saber tener todo más o menos bien. Hacer algunos ejercicios bajo del agua. Y bueno, fuimos a Cozumel y los mu compañeros que iban conmigo, no fue con la escuela, fuimos un viaje que organizamos nosotros. Ellos también hacían casi un año que no buceaban. Bueno, cuando ellos nos largamos al agua, me hacen seña así. Y yo me pareció, miré para abajo pensando que se habían la. Porque lo vi sin las aletas. Yo pensé que se le habían caído las aletas. No, se había tirado sin las aletas. Así que tuvo que ir al barco, ponérsela y volverse a tirar. Pero eso, ¿viste? Eso es claro, sí, o los nervios o la Claro. distracción o en el momento, pero Pero no. son muchas cosas que tenés que Claro. chequear. Pero hay que hacerlo tranquilo y chequear todo, ¿viste? Claro. Tengo puesta, como las aletas no las Cosa tenía, que las te patas de chequea. rana le faltaban. Claro, faltan las patas rana. Claro, una cosa de loco, sí. Pero Bueno, bueno, pues esas suceden, cosas ¿viste? suelen suceder. Bueno, ahora, como ven, interesantísima la charla. Ahora nos va a contar por todo lo que ha viajado, los lugares que ha ido, donde ha buceado. Falta todavía, tenemos todo para hablar del safari. Hay un safari también muy interesante. O sea que vamos a ir a una breve pausa y enseguida continuamos aquí con Jorge Castiñeira.
Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Garra. Diversión. Orgullo. Estilo. Equipo. Sacrificio. Historia. Futuro. RBD, el deporte vive en vos. Del Sur Exclusivos. Primer concesionario oficial Audi en Bahía Blanca y la Patagonia, Argentina. Servicio técnico integral con los últimos estándares alemanes en calidad y tecnología. Descubra nuestros modelos en Audi del Sur Exclusivos. Irigoyen 3795, Bahía Blanca. Las mejores soluciones que su campo necesita las encuentra en Aielo Maquinarias, Sociedad Anónima. Tractores y cosechadoras Case, sembradoras Agrometal y toda la línea de productos Yomel. Además de un correcto asesoramiento para su mejor inversión, la asistencia técnica y stock de repuestos que garantizan su mejor negocio. Aielo Maquinarias, Sociedad Anónima. Departamentos temporarios en Buenos Aires. Confortables, cálidos, luminosos, con soleados balcones. Departamentos temporarios en el corazón de Buenos Aires. Avenida Callao 1066, a metros de Santa Fe. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Bueno, y continuamos, Jorge, aquí con la charla. Y nos había contado, nos faltaba contar, que me contaba fuera de cámara, ¿qué te pasó un día, no sé en dónde fue, que te encontraste con un buzo en el mar? Eso fue en Aruba. No hace muchos años fue esto. Y habíamos ido con Lilian en un viaje que hicimos combinado Miami con Aruba. El primero fue un viaje con el Miami, fue más que nada de tipo shopping. Sí. Y el de Aruba, bueno, fue para, tuvimos una semana de descanso ahí, así que yo combiné, como hago siempre, hotel con servicio de buceo, ¿no? Y había contratado a una operadora, salimos a bucear y andábamos buscando un lugar que había unos aviones caídos. Y bueno, resulta que cuando bajamos, no era el lugar, subimos enseguida a la lancha, éramos dos buzos y tres buzos éramos, y el operador. Y en eso que nos subimos al bote, a la lancha, el mar estaba un poco movido, que a mí justo miro hacia el horizonte y veo una persona haciendo señas, flotando en el agua. Y era un buzo que se había perdido. El tipo era un canadiense. Y le hago señas al holandés que manejaba la lancha que vayamos hacia ahí a buscarlo, y el tipo enseguida se dio cuenta. Le digo,
en mi inglés básico, que había una persona ahí. Así que nos fuimos hasta ese lugar, pues estaba cerca, estaría a 150 metros de nosotros. ¿Y qué le había pasado? El tipo había salido a bucear con otros y se había perdido. Y los compañeros, cosa, error total. Eso pasa, por eso se bucea de a dos. Claro. Se fueron y lo dejaron. Lo dejaron, no lo encontraron. Pero además, cuando hay una situación así, hay que hacer. Cuando vos no ves a tu compañero, claro, sí, ¿dónde está? Lo que hay que hacer es hacer un giro de 360 grados, mirando los 360 grados a tu alrededor, claro, a ver si el compañero tuyo. Porque, ¿qué pasa? Vos, en el buceo se te reduce mucho la visibilidad porque la máscara es así, entonces claro, vos para los costados no tenés visibilidad. Es como llegar a Antioquia. Exactamente. Entonces tenés que hacer un giro de 360 grados para ver qué pasa, porque por ahí lo tenés al lado tuyo, lo tenés atrás, no lo ves. Y si no lo encontrás ahí, haces de vuelta otro giro y subís a la superficie a ver qué pasa. Esa es la maniobra que hay que hacer. Indudablemente no la han hecho. Y el tipo estaba, bueno, lo subimos a la lancha, estaba blanco. No sé cuánto tiempo hacía que estaba, no sé, serían media hora, 40 minutos, no sé. El tipo de este buzo de los nervios que al subirse a la lancha, no sé qué se le cayó, si fue una aleta, algo perdió, no me acuerdo ahora en este momento, pero bueno, que algo se le cayó, bueno, subió a la lancha y nos indicó dónde estaba la embarcación de él, que estaba bastante retirada, estaba como a 1000 y pico metros. Y los tipos, cuando subimos, bueno. ¡Qué desesperación, pobre hombre! Y aparte, y los otros cuando lo vieron, nada, como si... No pasaba nada, una cosa de loco. Y te digo que de la costa estaría a unas 2 millas, más o menos, ¿viste? Sí. ¿Y qué lugares has...? Y eso, por ejemplo, ¿qué pasa? Otro error de este buzo, no llevaba un señalador. O sea, se bucea con un señalador inflable, que en un caso así, vos lo llenás con aire... Y es como un globo, pero tipo bastón largo, ¿viste? Claro, como esos que a veces tiran bengalas, que uno ve en las películas. Bueno, no, esto es un inflador, es un marcador de superficie, ¿viste? Que es un globo. Bengala generalmente la tiran los barcos cuando, claro, ¿viste? Esto es un globo como si fuese un chorizo alargado, grande, claro, ¿viste? De 1 metro de largo, así, claro, largo es. Y bueno, y eso en la superficie queda flotando y vos lo ves. Pero yo lo vi de casualidad, este tipo. O sea, lo que en el mar. Un buzo todo negro. Claro, yo lo vi de no sé, porque el tipo estaba haciendo seña. Y bueno, lo rescatamos y lo llevamos hasta el barco de él. No habrá podido creer, pobre hombre. Sí, ¿no? Bueno, y contame los lugares que has estado. Nosotros empezamos buceando con la escuela esta de Necochea. El primer viaje que hice fue en Angras do Rei, que incluso fuimos con Lilian. Y después ese lugar yo volví a ir más adelante cuando se recibió mi hija, volví a Angra do Rei. Es un lugar muy bonito, Angra. Ahí está, hay 300 y pico de islas y islotes. Es realmente un lugar muy bonito para bucear, lo único que no hay corales, porque la temperatura del agua no favorece, es muy fría todavía y no se generan corales. Pero hay todo un fondo rocoso con mucha vida marina. Hay un naufragio también que se bucea siempre ahí. O sea que es un lugar ideal para el que quiera hacer sus primeras artes de buceo. Me parece que Angra es el lugar indicado. Hay operadoras muy responsables. Nosotros parábamos ahí en una posada que eran operadores de buceo. Ellos tenían su embarcación. Así que las dos veces que fuimos ahí. Incluso la escuela, yo que ahora estoy relacionado en Buenos Aires, también cuando van a esta operadora. A pesar que hay muchas, pero van a esta. Después con Celeste también hicimos un viaje con la escuela esta de buceo que está en Buenos Aires, que yo me relacioné. Que me relaciono por esas cuestiones de la vida, ¿no? Resulta que el director de la escuela, yo lo conocía como productor de seguros de la compañía. Y un día hablando con él, dice, yo soy director de una escuela de buceo. No te puedo creer, digo, sí, yo lo buceo también. Así que yo me enganché con ellos después, porque mi profesor de Necochea se fue a vivir a Búzios. Así que me enganché con la escuela esta y hicimos, la primera salida la hicimos con María Celeste, que fuimos a San Andrés. Aparte, qué lindo compartirla así con tu hija. No, fue bárbaro. Hicimos esos dos buceos que hicimos con ella en Angra y después al tiempo en San Andrés fueron realmente muy buenos porque... Sí, estuvo muy lindo. Así que fue una linda experiencia. Celeste
también tiene, bucea muy tranquila. Si bien no ha hecho todos los cursos estos, ella, por ejemplo, el naufragio no lo puede hacer porque no los hizo. Pero realmente, a pesar de que no tiene tantos, bucea muy bien y a veces la han dejado bajar. A pesar de todo, la han dejado bajar también. A pesar de no tener los cursos, ¿no? El director de la escuela... La ven que por ahí se maneja muy bien en el agua, tranquila, todo. Eso es importante, que estés tranquilo. Sí, además, buceando con ella, con cualquier mujer, la particularidad que tiene es que la mujer consume menos aire que el hombre. Entonces siempre le sobra aire. Se ayuda, ¿viste? Claro, la mujer tiene menos caja torácica que el hombre. Entonces consume menos oxígeno. Claro, que siempre te puede pasar por... Mujer de compañera, sí, está bueno. Y bueno, y después hemos estado en el Carimo, hemos buceado haciendo también viajes combinados de placer y buceo en Playa del Carmen, en Cozumel, en República Dominicana, en Punta Cana. Punta Cana dos veces, en Bayahibe y en Samaná. En todos esos lugares del Caribe, las veces que hemos ido hemos hecho buceos, eso ya directamente sin la escuela, yo por mi cuenta, voy al hotel, trato que el hotel tenga facilidad de buceo, voy, contrato la excursión y salgo. Y Celeste se enganchó ahí en el Caribe, pues, en Playa del Carmen, hizo su primer buceo. Su primer buceo de bautismo. Lilian nunca quiso. No. A Gata le podemos poner la máscara. Lilian los espera arriba. Ella espera tranquila, tomando sol, se baña. Tiene que traer los cadáveres, ¿no? Ella espera a ver, ¿saldrán o no saldrán? Y Celeste hizo su primer bautismo ahí en Playa del Carmen, que lo hizo en un cenote, que no tuvo muy buena experiencia. Y después nosotros en ese viaje nos íbamos una semana a Cozumel. Y por esas cosas de la vida, en Cozumel yo tenía una persona que era amigo de un amigo mío en Necochea, que tenía un velero, que era buzo y que había trabajado con este operador de Cozumel. Entonces yo fui con la recomendación, le digo, vengo de parte de fulano. Uy, tipo recontento, dice, sí, sí. Así que a Celeste la agarró, le hizo un bautismo excepcional, y ahí se quedó enganchada, y después cuando vino a la Argentina... Hizo el curso de buceo y ahí se enganchó, pero la experiencia de ella en Playa del Carmen no había sido buena, no le fue muy bien, pero a la semana, bueno, tuvimos la oportunidad del desquite ahí en Cozumel y ahí fue cuando se engancha. Y el último tuyo fue en el Mar Rojo. Claro, claro, después, antes del Mar Rojo, si querés, comentamos un poquitito, un viaje así exótico fue a Isla Mauritius. Combinado en el Océano Índico, combinado con Sudáfrica. Es un viaje de 15 días que ahí vino Lilian conmigo. Se combinó la parte, digamos, Parque Kruger, Johannesburgo, claro, Pretoria. Hiciste todo el safari. Todo el safari. Y ahí fue una semana, primero en la isla Mauritius y después regresamos a Johannesburgo para empezar el safari. Y la isla Mauritius fue realmente una experiencia linda, primero porque es un país que tiene como básicamente religión hindú, son muchos musulmanes, donde están representados dioses de distinta naturaleza, con cara de elefante, con cara de mono, con cara de león, con sus iglesias todas llenas de campanas, ver a los hindúes bañándose en los lagos, viste, para lavarse los pecados, tirando ofrendas al agua. Es una filosofía totalmente nada que ver con la nuestra, ¿no? No, nada que ver. Y el Océano Índico, realmente una temperatura más elevada que la del Atlántico, con muy buena visibilidad y una vida marina muy interesante. O sea, que había mucho abajo, sí. Veías muchos, sí, pescados. Sí, corales, mucha diversidad de corales, no tanto como en el Mar Rojo, pero un lugar bonito para bucear, pero bueno, está muy lejos de acá, ¿no? Peligro no, peligro así que te aparezca algún... No, peligro, eso pasa en las películas, que te atacan los tiburones, ¿viste? No pasa nada, no. No. De hecho, ahora cuando estuvimos en Mar Rojo tuvimos contacto con tiburón y no pasa nada.
En las películas te lo muestran que el tiburón es el gran asesino del agua. En realidad hay excursiones de buceo para bucear con tiburones. Sobre todo en el Caribe, en la zona de Bahamas, hay un lugar que es buceo con tiburones, donde vos bajás, te arrodillás en la arena y al rato empiezan a aparecer los tiburones alrededor Sí, que hay tuyo. que quedarse quieto. Todo quieto. Se forma un círculo de buzos y empiezan a pasar los tiburones, uno filma, saca fotos, lo que sea, y no pasa Pero nada. quietos. Al tiburón por ahí lo que lo atrae es Claro, ese movimiento, si movimientos, haces con las patas de... movimientos bruscos y demás, ¿no? Pero estando Esas quieto. vibraciones, las vibraciones, ¿no? Claro, Eso exactamente, Pero no es exactamente. de venir y atacar, No, ni no. yo por lo menos la experiencia que tuve siempre de Ay, no, ¿y ver. no te da miedo? Por ahí estabas ahí, los No, no, tiburones. por ejemplo, digamos, ahora cuando tuvimos el acercamiento, que cuando lo vimos, el tiburón estaba durmiendo, nos sentamos ¿Era un todos. tiburón blanco? No, 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 un Ah. tiburón de arrecife era, pero de lindo tamaño. Y el tipo estaba durmiendo, nos arrodillamos todos ahí y en eso se despertó, salió y se fue. Después vimos pasar otro y se fue. No, no, no. No, pues el que más por ahí puede ser es el tiburón blanco. Claro. Ese es el que por ahí ha habido más accidentes. En esta Y sobre excursión. todo con los surfistas. Claro, exactamente. En esta excursión que hicimos a Mauritius y Sudáfrica, estaba combinada también con una excursión a Ciudad del Cabo, que nosotros no la hicimos. Y en Ciudad del Cabo hacían la bajada en jaula para ver al tiburón blanco. Que parte del grupo, que eran, eran 5 o 6, hicieron ese viaje. Nosotros nos volvimos para la Argentina, pero parte del grupo se fue a Para Ciudad del bajar Cabo con el director de la escuela y bajaron una jaula a ver el tiburón blanco. Que en realidad te bajan la jaula a 30 centímetros del agua. Es decir, no precisás ni tubo casi. Lo que pasa es que lo incentivan al tiburón, le tiran sangre, le tiran una para pierna que de cordero, venga que y venga, y claro. cuando aparece se come. Además, Sí. cuando viene le sacan tienen una pata de cordero. Claro, se la saca. Cuando viene agarran y se la saca, entonces viene de vuelta el animal. Y se enfurece, cangula, por ahí ataca la jaula, no sé, Claro, a la jaula no le hace nada, pero no debe ser nada lindo que te pegue la debe ser tromba horrible. contra la No, hubo jaula. antecedentes de que se metió, ¿eh? Hay filmaciones en YouTube. Sí, porque la rompen, le pegan Sí. y decís que te la deben subir ahí, estarán Enseguida, preparados para sí, pero la igual. suben. No sé cómo sería el Sí, encuentro. muy lindo no debe ser, no debe ser muy Es un bicho agradable. grande, ¿no? Sí. Yo la así con animales grandes. Bueno, si querés lo dejamos después No, no, para otra ahora sí. oportunidad, ¿eh? Ahora vamos, sí, a un breve corte, acá nos están anunciando. Vamos a un breve corte y volvemos con todo lo que falta Voy con a contar Jorge. el avistamiento que tuve con una ballena. Ah, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la ballena. Metal Cooperativa de Seguros. Nuestro lema, seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, brindando gestión de calidad, además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador zonal, Jorge Bassini. Estudio y consultora Prado. Doctor Rubén Oscar Prado y doctor Juan Manuel Prado, contadores públicos. Servicio integral a pequeñas y grandes empresas. Especialización en procesos societarios, contables, laborales, impositivos y financieros. Estudio y consultora Prado, Córdoba 260, teléfono 427549, Tres Arroyos.
Perseverancia Seguros, compromiso y experiencia. La Perseverancia Seguros, 110 años. Su compañía de confianza. Rúbrica, servicio de copiado de libros contables. Transferimos documentos generados en cualquier formato. Rúbrica, Córdoba 260, Tres Arroyos. Bueno, y ahora continuamos entonces con, me estabas diciendo, habéis visto una ballena. Claro, en Animales Grandes estábamos hablando, una vez fui a bucear a Península Valdés, que fue un viaje que hice, pero hice un solo buceo, y en el momento que estaba subiendo ya para ir a la subida, estaba haciendo la parada de seguridad, que la parada de seguridad es a 5 metros de profundidad, obligatoria, durante 3 minutos. Y ahí en eso lo que hace uno es, larga todo el nitrógeno que va acumulando, ¿no?, en el cuerpo. Y se viene una ballena. Y los que estaban arriba en el bote la veían, porque hay mucha claridad en Puerto. O sea, veían que la ballena se venía, y la vi que se puso al lado mío, pero ni se movía, fue algo espectacular, una aproximación a 2 metros de distancia. Ay, por favor. La ballena bajando así, y yo agarrado del cabo del barco, de la lancha, haciendo la parada de seguridad, y me quedé quieto, no pasó nada. Pero fue una experiencia interesante. Ay, pero te quedaste paralizado ahí, pero porque yo, claro... Yo estaba abajo y la guía de buceo estaba arriba mío. Cuando se viene, yo le agarré la patarrana, le tiraba así y le hacía la indicación y le dice, no, tranquilo, que no pasa nada. Ay, por Dios, no pasa nada, pero tener una ballena al lado a 2 metros, escúchame, llega a moverse un poquito. Todo, ¿viste? Porque... Pero para los buzos de allá de Puerto Madryn es normal, no hay problema. Además es un animal muy curioso, que enseguida donde ve algo viene a mirar. Claro, pero sí. No hace nada, si no le hace nada. Yo había tenido contacto con las ballenas acá en Necochea, navegando con el velero. Estuve navegando al lado de las ballenas. Claro. Y sí, bueno, ya viste que navegan y las muestran. Sí, sí. Sí, así que entonces, bueno. Seguíamos, estábamos con el safari. Con el safari. Después de Mauritius hicimos un viaje, volamos a Johannesburgo e hicimos el safari, que safari fue de todo el día, 2 días seguidos fueron de safari. Nos alojamos en un lugar ahí en Parque Cruz, que era un hotel, que fue una experiencia realmente muy buena, estar en contacto con los animales. Todos los animales. Elefantes, leones, mira, te digo que jirafas, rinoceronte, hipopótamos, están todos ahí en el ámbito natural. Lo que pasa es que a veces no están tan cerca y que llevan una buena cámara y... cámaras con teleobjetivos, claro. Y estar muy a veces avisado el ojo, porque dice, está allá, y bueno, lo ves, ¿viste? Porque está entre la hierba, qué sé yo. Un chita vimos que estaba re lejos, muy lejos estaba. ¿Y ahí no hay peligro al ser en...? Los vehículos están preparados, son altos. Los vehículos son muy altos, uno va sentado ahí, tienen un toldo, un techo abierto, pero son lo suficientemente altos y está prohibido bajarse. No te permite bajar. Bien, sí, claro. En el área donde está circulando el vehículo no te puedes bajar. Pero muy buena experiencia. Incluso en un lugar fuimos, que llegamos, estaban todos los leones ahí, había toda una familia y había un montón de autos. Y bueno, los tipos estaban ahí, ¿viste? Capaz que ya están medio acostumbrados. Estar un poco acostumbrado de tanta gente. Es como... Sí, sí. Sí, porque por ahí si los agarrás que no están acostumbrados, capaz que un rinoceronte te ataque, te lo da vuelta el auto, claro. O lo que sea. Pero ellos deben estar un poco... Sí, Parque Kruger está... Bueno, para ahí hay lugares por ahí más selváticos, más salvajes, claro. ¿Viste? Pero Parque Kruger parece que dentro de todo está... Sí, sí, se ve que está muy acostumbrado. Como una reserva, sí, claro. Sí, sí. Ese fue un muy lindo viaje, realmente. También lo hicimos con esta escuela de Buenos Aires. Qué lindo, qué bárbaro. Qué barba. Y el último fue el Mar Rojo. Y el último fue el Mar Rojo, que ese lo hice solo yo, porque realmente había que estar embarcado, el viaje de buceo era una semana embarcado, viviendo arriba de un barco, para nosotros solos, para el grupo. Y después, primero fue una semana visitando todas las ruinas de Egipto, el Museo de Egipto, una navegación por el Nilo de 3 días, desde la represa de Asuán hasta Tebas.
remontando el Nilo, porque en, digamos, en toda la margen del Nilo donde se desarrolló toda la civilización egipcia, y hay ruinas de ambos lados, el Valle de los Reyes, está todo ahí. Y la ciudad del Cairo, que bueno, tiene la particularidad que están las pirámides, la esfinge de Giza y el Museo de Egipto, que realmente vale la pena visitarlo, ¿no? Y Egipto no, el Cairo ya no tiene más que eso, que realmente el resto de las ruinas están haciendo la navegación por el río Nilo. ¿Esto cuándo fue que estuviste? Esto fue ahora en mayo. Y después de ahí volamos desde Tebas, volamos a Sharm el Sheikh, que es un puerto de Egipto en la península de Sinaí, abajo, bien al sur. Y de ahí nos embarcamos los 6 días en el Blue Force, que es un barco operado por una empresa española, que tiene 2 barcos ahí en el Mar Rojo y un barco en las Maldivas. Y ahí, bueno, todo el grupo con el barco a disposición, con traductor, con gente española que lo manejaba. O sea que no había, salvo que la tripulación era en Egipto, pero la directora del barco, la que regenteaba todo, era una mujer que era española, así que no había ningún problema. Claro, con el idioma bárbaro. Y ahí estábamos, la experiencia fue que hicimos 4 buceos diarios, siendo el primero a las 6 y pico de la mañana. El primer buceo, 6 y pico de la mañana, con un café y ahora agua. El segundo buceo, después del desayuno, o sea, desayunamos, 7 y pico que salíamos, desayunamos, teníamos todo el desayuno preparado. El segundo buceo era media mañana, tipo 10:30, 11. Ya después de ese buceo venía el almuerzo, descanso a la tarde, otro buceo a media tarde y el último era el nocturno. Uy, el nocturno. Bueno, o sea, que hicimos 20 buceos en 6 días, ¿viste? Yo no hice 20, hice 19 porque uno estaba cansado y no quise. ¡Qué bárbaro! ¿Y el nocturno qué ves? ¿Ves con la luz que llevas? Bajas con linterna. Se llevan 2 linternas, una de repuesto por cualquier cosa, y todos bajan con linterna. Y si por ahí te quedas sin luz, no hay problema, porque los demás tienen, ¿viste? Y ves otras especies. Claro. Pero tiene su atractivo, claro, ¿no? Debe haber especies que están por la mañana, especies que salen a la noche, especies. Claro. Tal cual. ¿Y así alguna rara, alguna especie rara que has visto? Y, por ejemplo, ahora me llamó la atención la cantidad de aguas vivas que había. ¿Ah, sí? Y que cuando las iluminabas con la linterna se hacían como un fluorescente de color rosa, ¿viste? Y estaba lleno, pero no molestaban. Y después lo que se ve son muchas rayas. Las rayas salen mucho de noche. El cangrejo ermitaño, que es un cangrejo que sale también de noche. Saca todo su cuerpo hacia afuera. Básicamente es eso, ¿viste? No se ven especies grandes, no hemos visto. Se ven las morenas. Las morenas también tienen ámbito nocturno. Y es como una anguila con una cabeza bastante prominente y tiene un diente, cuando abre la boca es un solo colmillo. ¿Y esas plantas, las plantas que dice que son carnívoras, esas que hay en el fondo del mar, o no? Eso, no, las películas. No, las plantas, muchas de por ahí que son corales, no son plantas, son corales. Claro. Porque hay 2 tipos de corales. Parece que hay unas que por ahí, o en las películas, no sé, que parece como que te agarran así, no sé, que son como unos. Son como, que tienen como unos tubos, como son anémonas esas. Ah, esas. Quienes, en las anémonas vive el pez payaso. Ah. Que se van. Claro, claro. Ahí el pez payaso tiene su refugio dentro de las anémonas. Porque cualquier pescado que la anémona larga una defensa, un producto que ahuyenta al invasor, ¿no? Ah. Pero al pez payaso no. Convive con el pez payaso, que es el de Nemo, de la película Nemo. Claro, el de Nemo, claro. Ahí en el Mar Rojo, básicamente la característica es la claridad del agua, la visibilidad. Hay 25 o 30 metros de visibilidad. Obviamente a una profundidad de 10 metros, a medida que va bajando la profundidad, pero a 20 metros, 25 metros, tenés 10, 12 metros de visibilidad sin ningún problema. Y ahí la característica es un lugar que hay 300 especies de coral que conviven, porque una gran temperatura. De hecho, en el Mar Rojo afuera la temperatura son 40, 42 grados, y en la tierra 50 grados, porque es el desierto. Ahí convivís con el desierto. Entonces hay una proliferación de corales muy importante. Es una belleza. Es una belleza. Un colorido tremendo, ¿no? Y ahí
fuimos de menor a mayor. Lo último, la frutilla del postre, fue el buceo del naufragio del Titelstone, que era un barco de guerra que lo hundieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Este barco era un barco inglés que había terminado de hacer un viaje a la Argentina como barco carguero. Cuando regresa a Londres lo alistan para barco de llevar pertrechos militares. Pero ¿qué pasaba? El mar Mediterráneo estaba ocupado por la fuerza del Eje, por los alemanes. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron de Londres, pagaron toda la vuelta por África, por abajo, por el Cabo de Buena Esperanza, para remontar. Y claro, porque tenían que abastecer a las tropas que ellos tenían en África, en el Sahara, en el desierto. La cuestión que los barcos, los alemanes andaban buscando, tenían información de que había un barco con 1.000 soldados. Y se equivocan y encuentran este barco. Los ingleses se enteran de esto y deciden volverse para atrás. Y en el momento lo detectan los alemanes pensando que era el barco que llevaba 1.000 soldados. No, era un barco que llevaba pertrechos. Y llevaba pocos soldados. Y ahí lo atacaron y lo bajaron. Que este barco fue el que hicimos el buceo. ¿Ustedes lo vieron el buceo afuera? No, hicimos 4 buceos en ese barco. Lo hicimos por afuera, por dentro de la cubierta, y después hicimos un nocturno. Llevaba 2 locomotoras, proyectiles. Yo tengo un video hecho que lo está publicado en YouTube, que se llama Buceo en el Mar Rojo 2016. Ahí está el buceo en el barco este. Llevaba alas de avión, motos, camionetas, camiones, botas para los efectivos, está todo bajo el agua. Y este barco lo descubre Jacques Cousteau en el año 50 y pico. Él lo descubre porque sabía de la historia un poco y lo descubre, pero él no dice nada que lo había descubierto. Como él era francés, por la competencia que había con los ingleses, no les cuenta nada. Y el barco quedó ahí un montón de años, hasta que el año 72-73 lo descubren unos buzos turcos de casualidad. ¡Qué increíble la historia! Se da por conocimiento a la comunidad y lo empiezan a bucear, y es uno de los puntos atractivos del Mar Rojo. ¿No? El Mar Rojo. Qué bueno. La verdad, te digo que... No, es para seguir hablando. Lamentablemente no podemos porque tenemos una hora de programa. Pero realmente, Jorge, es espectacular lo que has vivido y, bueno, y lo que has conocido. Y a través del buceo, bueno, ya el que quiera aprender a bucear o algo, que no tiene más que venir a hablar con vos, que le vas a dar una charla. Pero bueno, yo te agradezco. Esto es para seguirlo realmente, y que nos hayas recibido acá. Pero bueno, tenemos que cortar porque el programa, la televisión, ¿viste? Pero realmente muy lindo, lo hemos pasado bárbaro y bueno, te felicito. Que sirva la nota, que sea para alguien que le entusiasme esto. Sí. Por ahí es importante que haya gente que por ahí le gusta y no conoce las cosas en detalle, ¿no? Sí, totalmente, sí, me parece buenísimo. Bueno, y yo me voy con mis jazmines de Lilian, que me dio, que son divinos los primeros jazmines, así que bueno, muchísimas gracias para Lilian, que está allí atrás, y gracias a vos, nos han atendido bárbaro, así que bueno, en cualquier momento volvemos, Jorge, y seguimos con la charla, porque estuvo buenísima. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ahora enseguida vamos a una pausa y volvemos.
La Perseverancia Seguros, compromiso y experiencia. La Perseverancia Seguros, 110 años, su compañía de confianza. Vigilán, Sociedad Anónima, Grupo de Securitas, empresa líder mundial en seguridad. Monitoreo de alarmas, patrullas móviles, vigilancia física. En una misma empresa, todas las soluciones. Avenida San Martín 455, teléfono 02983-428811. Veterinaria El Cencerro, clínica, cirugía, el servicio que merecen sus mascotas. Bransen 62, teléfono 02983-430082. Automotores Vázquez, todas las marcas, usados, compra y venta, toda la línea Mitsubishi 0 kilómetro. Automotores Vázquez, Avenida San Martín 1500, Tres Arroyos. Y así entonces finalizamos el programa. Espero que lo hayan disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros. Muchísimas gracias a Jorge y a Lilian Castiñeira por recibirnos en su casa tan amablemente. Espero que lo hayan disfrutado. Realmente muy lindo, muy interesante todo lo que ha vivido Jorge. Y bueno, y para los amantes del buceo, ya saben, quieren consultar con alguien que realmente sabe de buceo, pueden, o por lo menos los va a guiar para empezar, porque realmente ha andado por todos lados. Bueno, muchísimas gracias Jorge y Lilian, muchísimas gracias también. Tengo allí mis jazmines puestos en mi casa que me regalaste, así que bueno, muchas gracias. Bueno, vienen las fiestas, ahora Navidad, faltan días para Navidad, año nuevo, termina el año, así que bueno, queremos desearles una muy feliz Navidad a todos, como siempre, con la ropa de Campo Puro. En este caso, bueno, tenemos una camisola, llegaron las camisolas blancas en una tela como una seda lavada, muy prácticas porque son largas, un poco más largas atrás que adelante, para la playa, arriba de los trajes de baño, para salir, para lo que ustedes quieran. Yo en este caso lo tengo con una musculosa abajo negra. Bueno, los accesorios también muy lindos, todo lo que ofrece allí para las fiestas, para Navidad, está el regalo en Campo Puro, Maipú 116. Como así también los anteojos de Logovisión, también es otra opción de regalos para estas fechas, en Carey, unos anteojos de una forma que viene mucho, es una forma un poco media rara, ¿no? Pero viene mucho este tipo de anteojos. Y todas las colecciones allí en Chacabuco 409, una opción también para regalar para estas fiestas, y también otra opción de IM allá en perfumerías, pañalera, artículos de limpieza, todo lo que sea, cremas, todo para la belleza de la mujer. Bueno, tienen de todo para regalar, y sobre todo perfumes que vienen en muy lindos estuches. Bueno, todo allí con Marcela, les va a asesorar para todo. Hay unas cremas lindísimas, y bueno, y por supuesto todo lo que yo uso en cremas, para el cuerpo, para la cara, todo el maquillaje. Bueno, todo lo que yo, todo me da Marcela allí en D&M, en Sáez Peña 428, vayan, unos precios espectaculares y muy lindos regalos para estas fiestas. Bueno, y por supuesto un saludo a la Tucu, allí al tucumano, a
a Cacho y a Víctor y a la mamá y a toda la familia. Y bueno, y les deseamos feliz Navidad, feliz Nochebuena y feliz Navidad a todos los golfistas, a toda la gente, el público en general que nos sigue, a todos nuestros sponsors que nos acompañaron durante todo el año. Muchísimas gracias, feliz Navidad para todos y nos vemos antes de fin de año. Nuevamente.